tardes. Hola Cintia, muy buen día. Fíjate que, bueno, traigo el tema que lo vengo digiriendo, masticando desde hará alrededor de 2 semanas, que es cuando emite una carta a la Junta de Gobierno, bueno, algunos integrantes de la Junta de Gobierno del Agua, de Hermosillo, De agua y hermosa. algunos que son nada más del Consejo Consultivo Ciudadano, donde, bueno, palabra más, palabras menos, piden que se quede el actual director, ¿no? De Agua Renato Hermosillo, Ulloa. Renato Ulloa. En lo que ellos también mencionan en la carta es que cualquier designación que se haga hacia el interior del organismo deberá ser en la observancia de un perfil profesional, técnico y no político. Bueno, yo creo que para empezar ahí, ya empezamos mal, ¿no? Renato Ulloa, pues podríamos recordar que él pertenece a este establo, bueno, para que no se escuche tan feo, este clan Burs, ¿no? Incluso fue él el director del agua en Obregón en el trienio de Ricardo Burs. Y bueno, no sé la intención de esta carta de estos integrantes, de algunos, ¿no? Integrantes, ya los mencionamos, de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo. Porque como sacaron la carta, pero después como que no digo que se echaron para atrás, pero como que luego no la sustentaron, ¿no? Exactamente. Sí, como que tiramos la piedra y escondimos la Exacto, mano, ¿no? estuvieron en algunos medios, muy pocos, ¿no? Que Pero yo yo me no haya sé para qué enterado, estuvieron, ¿no? Porque no exactamente, dijeron nada, ¿no? exactamente. Estuvieron, por lo menos en los que yo los escuché, en dos, y la Y información, no vamos a de culpar a los veras, colegas porque los colegas preguntaban y exactamente, preguntaban, ¿no? O sea, exactamente. no quisieron decir nada. En uno, hablando concretamente en el espacio de Juan Carlos Zúñiga, Juan Así Carlos es. le preguntaba a Félix Otón, no, perdón, Félix Tonela, Tonela. que si cuáles eran los méritos, los logros, ¿no? De Renato Ulloa, como para pues, que se dejara en el cargo, y no le supo dar respuesta, ¿no? Le dijo que después lo invitara y pues bueno, Fueron muchas ya no volvió. las evasivas, En fueron otro espacio demasiadas las también evasivas. daban unas cifras que no concuerdan nada con datos que yo tengo aquí oficiales de CONAGUA y de la Comisión Estatal del Agua. En nada concuerda, unos datos. Bueno, además se centraban en la cartera vencida, en cosas, en números, en estadísticas y números que son perfectamente manipulables. Pero si nos vamos, Cintia, a lo que es la eficiencia del organismo, pues hijo, estamos en este trienio en una gestión, pues no quisiera sonar alarmista, pero sí casi, casi catastrófica, ¿no? Han caído los números severamente en su eficiencia. Y aquí te doy algunos datos. Estamos hablando, por ejemplo, que haciendo una comparación entre el 2014, no la hago del 2015 porque no es no, el año completo. El 2015, hay que recordar, pues es cuando llega esta administración y pues se comparten, ¿no? Algunos meses entre la pasada y esta. Entonces, para no confundirnos, fíjate, el 2014 te hablo de que la eficiencia física es lo que se produce de agua y lo que finalmente el consumidor le llega, Llega, ¿no? así O es. sea, estamos Lo hablando tangible. exactamente lo que entra a las tuberías, a toda la red, ¿no? De la tubería de agua Hermosillo. Estamos hablando que tiene una eficiencia del 59% el 2014. O sea, es decir, hay un 41%. Pues bueno, que no sabemos dónde quedó. Ellos, por lo general, las gestiones dicen que esa ineficiencia es por el mal estado de las tuberías, ¿no? De la red. Es imposible que casi 30, 30 y tantos millones de metros cúbicos se vayan en fuga. Estaríamos como en Venecia, ¿sí? O imagínate los socavones que esto iba a traer, si hubiera la ciudad colapsada, ¿no? Pero bueno, ahorita te explico más o menos por dónde se va eso. Bueno, el 59% era el 2014 y estamos hablando que el 2017 hay un 52%, o sea, hay un déficit de menos del 7%. La eficiencia comercial, que es lo que se factura y lo que finalmente recaudan mediante el cobro, había un 68% de eficiencia comercial en el 2014, para el 2017 un 31%,
31%, así como lo oyes. Y la eficiencia global, que es, esto lo promulga entre lo, el resultado entre la eficiencia física y la comercial, porque unos podrán andar muy bien en la física y en la comercial muy mal y viceversa, ¿no? Pues bueno, entre estas dos, tiene el andaba en un 40% el 2014 y hoy tenemos un 16%. O sea, no sé, creo que es de los, el más bajo del país, por lo menos del estado, sí. Si nos vamos a comparación, por ejemplo, con Mexicali, que es una ciudad de, similar a Hermosillo. Está en la cuestión climática. Exactamente. Este, y porque tiene, en el consumo de agua tiene mucho que ver. Muy similar, ¿no? Exactamente. Ellos tienen solamente 50 mil usuarios más y estamos hablando que ellos traen, en 2017, una eficiencia física del 82.43, cuando aquí decíamos que la eficiencia física es del 52%. La eficiencia comercial es un 86%, Cintia, y decíamos aquí el es el 31%, ¿no? O sea, estamos hablando, como te decía, Mexicali pues cuenta con 340 mil usuarios, 50 mil más que la ciudad de Hermosillo, y sin embargo la producción son 20 millones menos y la facturación son de 20 millones más. O sea, esto viene a comprobar, pues, ¿no?, una vez más que la ineficiencia con la que opera el agua de Hermosillo a partir de la llegada de los actuales funcionarios, pues ha sido desastroso. Y como dato señalamos que el costo por metro cúbico en la ciudad de Mexicali es del 50% menos, ¿no?, de lo que nos cuesta acá en Hermosillo. Por ahí otro dato podríamos ver en Tijuana, que igual la eficiencia física es del 79% y la comercial del 89%, o sea, son infinitamente, pues, no mayor, y la eficiencia global de un 71% comparado con el 16% de acá, Cintia. Y a pesar de que, fíjate, en Tijuana, con los datos aquí mostrados, pues podemos ver una eficiencia altamente rentable, todo lo anterior, a pesar de que el agua es trasvasada de más de 200 kilómetros de su vida, y aún así llega con una presión de 2 kilos. O sea, es una... Todos estos datos demuestran la inoperancia, la ineficacia en que se está manejando agua de Hermosillo. Ahora, si vemos los datos en el estado, en los municipios, los 13 municipios más, pues más poblados, más grandes, Hermosillo en eficiencia comercial anda en el número 7. O sea, estamos hablando de que está atrás de Agua Prieta, de Caborca, de Guatabampo, de Navojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, así de grave. Y en lo que es la eficiencia física, pues la global es la peor del estado, así de esa manera estamos. Entonces hay otro dato, Cintia, aquí que me llama mucho la atención, y bueno, y las mentiras en que se ha dicho. Por ejemplo, yo vi una entrevista del 2017 en noviembre de Renato Ulloa, donde hablaba de que pagaba alrededor de 700 millones de pesos por energía eléctrica, y es falso. El 2016 pagó 170 millones de pesos. O sea, ese tipo de incongruencias, esto era obviamente para justificar el aumento y lo mal que andaba financieramente el organismo, ¿no? Hablaba de que los costos eran muy altos y bueno, por eso tenía que también elevar el costo del agua. En fin, y hay otro, hay algo que me llama mucho la atención, y que por ahí hablamos ahorita, de que ellos aducen que la eficiencia física, eso que el 41%, por ejemplo, que no llega, en este caso, a ver, el 2017, el 52% fue la eficiencia física, o sea, un 48% no llega, pues ellos dicen que es por fugas y todas estas cuestiones. Pero veamos, el 2016... datos Cuenca con Agua te dice que el 75% del usuario, de lo que usas, se devuelve vía drenaje, ¿no? El otro 25% pues es lo que usas en el café, en el caldo, en regar las plantas, lo que sea. 75% es lo que se regresa vía drenaje y es lo que va a la tratadora de agua. El 2016 ellos facturaron 59 millones sí, de metros cúbicos. Tenemos que hacer una pausa, nos vamos a ir al corte y con este tema. Aaron, nos estás dando muchos datos técnicos.
Y nos vamos a la cuestión. ¿Por qué mandarían esta carta? Esto es un tinte Para, político, claro, ¿no? O no, por sea, y supuesto. nos vamos a, ahora sí que, a olvidar de Así todo lo es. técnico en este sentido, ¿no? Sí, para allá lo había dejado para el final esto, Cintia, el cuestionamiento a estos integrantes de la Junta de Gobierno. Nomás para darte el último dato, que es, este es muy, es muy determinante, ¿no? Porque te digo, mira, del 59%, digo, 59 millones de volumen facturado de agua del 2016, bueno, el 75% que se regresa vía drenaje y que va a las tratadoras de agua, pues significaría un 44 millones de metros cúbicos. Pero, sin embargo, los datos en la Comisión Estatal del Agua es de 78 millones de metros cúbicos, lo cual quiere decir que hay 34 millones de metros cúbicos el 2016 que no es agua no contabilizada. Entonces, esa agua no contabilizada, pues alguien o algunos la utilizaron. ¿Por qué no se facturó? Esa sería la pregunta, ¿no? O sea, ahí hay una incongruencia en los números. Entonces, eso es lo que te mencionaba ahorita, Cintia. Es imposible que casi 40 millones de metros cúbicos estén en fuga. Así Estaríamos, es. insisto, en Venecia o Xochimilco, ¿no? Entonces, la respuesta está ahí, es agua no contabilizada. Y alguien o algunos la están utilizando y no se paga o no pasa por las facturas, por las arcas de agua Hermosillo, ¿no? Entonces, ahora volviendo en esto, lo que comentabas, ¿por qué? ¿Por qué la Junta de Hermosillo, digo, perdón, la Junta de Gobierno o integrantes de la Junta de Gobierno piden que siga en el cargo Renato Ulloa? Pues bueno, esa es la pregunta del millón. Yo encuentro además, Cintia, en esa Junta de Gobierno de Hermosillo, claros conflictos de intereses, incluso en los firmantes. Está un José Antonio Díaz Quintanar o Héctor Zellner, propietarios de Cafeño y Porto Alegre, respectivamente. Empresas que su producto es a base de agua. ¿Cómo pueden estar en una junta de gobierno de agua de Hermosillo cuando su producto es ese, ¿no? Es a base de agua, pues, ¿no? O sea, encuentro ahí un claro conflicto de intereses, pero bueno. Las juntas de gobierno siempre han sido así, Cintia, y no solamente las de agua de Hermosillo, en Implán también encontramos muchos conflictos de intereses, pero bueno, eso es otro tema. Aquí se debería de cuestionar para qué sirven estas o estos consejos consultivos ciudadanos, todas las juntas de Que algunos gobierno, no son ¿para qué? honorarios, ¿no? Porque algunos son Exactamente. honorarios, pero bueno, Exactamente. honorarios es Entre un comillas, decir, entre exacto. comillas y Exacto. resaltado. Entonces, sí, esa sería la pregunta. Ahora, yo vi, como comentábamos ahorita al inicio, estos, concretamente los que estuvieron en medios, fue Otón Ramos, que es el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano y que es miembro de la Junta de Gobierno del Agua de Hermosillo, y Félix Tonela. Y de verdad, pues era de pena, los mal informados que estaban y los números que estaban manejando totalmente fuera de realidad, Cintia. Entonces, ¿cuál es el motivo? Hay que recordar también esta carta se publica en momentos que se mencionaba por ahí que venía un director, hablando concretamente de Elio Romero, que sería el nuevo director del agua. Elio Romero no da el perfil para ocupar un cargo como director del agua, es un abogado. Él estuvo en la Secretaría Jurídica en el sexenio de Guillermo Padrés. Entonces, no se habla también ahí, pues, que es una imposición de Alfonso Durazo a Celida López. Y bueno, en este juego político hay quienes opinan, quienes dicen, sospechan que la misma Celida López pidió a estos miembros de la Junta de Gobierno que emitieran esa carta, pues, para deshacerse de este perfil de Elio Romero. Esas son especulaciones, por supuesto, pero es lo que más o menos ahí se menciona. Lo que sería lastimoso es que Célida estuviera de acuerdo en que se quedara Renato Ulloa. Eso sí sería muy lamentable, Cintia. Estamos viendo un manejo aquí, una gestión catastrófica, unos números que se vinieron abajo, se derrumbaron totalmente. Fíjate, si tanto han criticado
las administraciones pasadas y tomándolo de pretexto, ¿no? Se fueron los 3 años y el pretexto siempre fue, y lo siguen diciendo ahora con el pago de terrenos, ¿no? Que están pagando con terrenos porque les dejaron las arcas vacías. Bueno, estamos viendo, sin comparación, por lo menos en la cuestión del organismo de Agua Hermosillo, pues fue mucho mejor el de López Caballero o el de Gándara, fíjate, con los números aquí que me dan, o sea, fue mucho mejor que el actual. Entonces, habría que cuestionarse por qué estos miembros están pues pidiendo que Renato y yo, o pedían, ¿no? Porque de repente sí, desaparecieron, ya, ¿no? Ya no se supo nada. Sí. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir el auditorio, Aaron? Estamos en mis redes sociales, en Twitter, @naranjero75, y en Facebook, Aaron Tapia. Y pronto, Cintia, ya hay gente, y le agradezco a la gente, pues, estar al pendiente. Me han preguntado que sí, qué ha pasado con en sala de tópicos, por qué no hemos seguido emitiendo. Nos clavamos ahí en un proyecto que viene lo mismo, ¿no? De periodismo, y ya pronto volveremos con la ensalada de trópicos, les dicen, ¿no? Ahí vamos a estar ahí en un mes, 2 meses, ya volviendo a la pantalla de las redes sociales, YouTube. Perfecto. Sí, sí. Muchas gracias, Aaron. Gracias. Y bueno, por acá.